I will introduce uh, the next panel in English, but the rest of the panel is in Spanish. So the next panel, the title is How to Build Bigger and Stronger It Communities in LATAM. And I will, I will start, introduce all the speakers. So where is Ana? <laughs> oh, Ana, excellent. Well, Ana Anna, uh, Anna Belén is a Mexican and is currently leading the Ethereum Mexico community. Uh, she's, a, she's governor at Herdao LATAM and CMM for Espacio Crypto. Is, and she's contributor at Bangladesh DAO. So, welcome, Anna, and thank you for coming. <laughs> then, Juan David is the leader of It Colombia and community supporter at DEPCOM. So, welcome, Juan David. Yes. Uh, well, the next one, I Chris Gardner. He's a smart contract at. Uh, well, welcome, I Anna, and <laughs> thank give you. it up. Well, the next speaker is Chris Garner. He's a smart contract developer. I, I now he's working in crypt, Cryptex Finance. He's a devcon Five scholar, and he's the founder of Ethereum, Ethereum Honduras and collector of illiquid JPGs. <laughs> well, Antonio from Peru. He's the community leader of It Lima. He's a blockchain. Enthusiast and financial execute with more than 20 years of experience in Telcos. He' a system engineer and financial, finan, finance studies. So welcome, Tonio, to the panel. And Solange Gairo. she is <laughs> She's from Brazil. She's a blockchain developer focused on Ethereum and smart contracts. MCC in Digital Currencies. She has been working with technology for over 20 years. A speaker in World Conference since 2018. Also, she won awards on, at Ethereum Hackathons. She was listed in Cointelegraph Brazil, top 50. So welcome, Solange. Yeah. And the last one, it's me. I'm Romina Cejas <laughs> from Mendoza, Argentina. I'm part of uh, Ethereum Latin as a volunteer, and I'm uh, the community leader of DeFi uh, Latin. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar en español. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> if you need a translation uh, outside, you could take uh, these headphones, and you could be. Um, Ah, tenemos you have bueno, yeah, available the translations. Sí, sí. Bueno, ya pasemos en español. A ah, más que bueno tener un panel estando en Colombia, en nuestra lengua. Y ya muchos de ustedes, con la introducción que hizo Romy, pues tienen una idea, pero vamos a hacer un breve paso: cada uno describa qué está haciendo actualmente. Entonces, voy a empezar aquí por mi derecha. <laughs> Super, pues, estoy súper emocionada por estar por acá. Muchas gracias Romy por la introdu introducción, también por la invitación por a, eh, a este panel. Y pues bueno, yo soy Ana o AnaTech. Estoy en varias comunidades liderando eh, la comunidad de Ethereum México, también eh, llevo Herda la Tam, y también formo parte de la comunidad de Espacio Cripto, que pues bueno, es también es en México y muy contenta de estar por acá. Gracias. Hola, hola, yo soy Cristian Espinosa, mejor conocido como Chris Garner, eh, trabajo bastante como desarrollador, soy Smart Contract Developer y pues una de mis pasiones o una forma de aprender es uh, organizando eventos y compartiendo con otra gente, entonces así empecé armando eventos en Honduras y pues eh, me quedé con el equipo organizando lo que es ahora Ethereum en Honduras. Hola, yo soy Solengirus, las personas me llaman de sol, eh, lo que más me encanta hacer es enseñar desarrolladores eh, y traer nuevas personas para, para quedarse con nosotros y para eh, construirnos juntos. Hola, yo soy Toño Romero de Lima, Perú. Eh, vengo del mundo corporativo, estuve trabajando ahí por muchos años, eh, actualmente impulsando la comunidad de Ethereum en Lima, habiendo realizado hace poco uno de los eventos más importantes de la comunidad. Y bueno, eso. Ya me presenté, pero bueno, sí hace falta agregar un poco más. Eh, estoy en cripto desde el 2018. Creo que empecé a hacer charlas desde el 2019, tratando de transmitir lo poco que iba entendiendo y lo importante que me parecía que todos empezáramos a explorar cripto. Tuve un paso por una, un, un exchange de Argentina que se llamó Buen Bit, que en su momento fue súper importante enseñar sobre, acerca de DAI cómo enviarlo, cómo recibirlo. Y después, eh, nada, terminé virando a DeFi Lata, que básicamente somos una comunidad que se comporta como un public good, porque si bien generamos educación, contenido educativo, generamos espacios, eh, meetups, no monetizamos, sino que la idea es tener una comunidad abierta, cooperativa, para que todos podamos aprender. Eh, quiero decir que, tipo, hay un montón de gente acá. Nosotros simplemente somos una selección pero hay un montón de trabajadores por la educación y por las comunidades acá y me llena el alma. Así que gracias por haber venido también. Uh. Me va a volver en la misma dirección y te va a preguntar, Romy, para los que no conocen, ¿qué significa el logo que tienes en tu hoodie? Este... Ese. O este... Ah. <laughs> a la izquierda, en el corazón. Este, este logo es el logo de Itlata, que un poco fue naciendo... Eh, Mientras se iba gestando lo que era ITLATAM Buenos Aires, la primera edición de ITLATAM. Y era difícil elegir un logo, como siempre. Cualquiera que haya estado en un proceso de branding se debe dar cuenta de lo difícil que es crear un logo de cero, eh, aunque se usen, no sé, assets prediseñados. Y me acordé que en su momento, cuando fue Vitalik a la reunión de The Graph en español en diciembre en Buenos Aires, Alguien le regaló un poncho con una guarda pampa y casualmente es un rombo que se repite en la cultura andina, específicamente en la cultura mapuche, pero no solamente de la cultura mapuche. Y le escribí a Fiorella y le dije, mira, eterums origin originarios. Y empezó así como un juego y terminó siendo una marca súper fuerte, una identidad súper fuerte, porque de hecho ese hombre que viene caminando por ahí lo tiene tatuado en el brazo. <laughs> que lo muestre Edwin. Sí. <laughs> Así que sí, este logo es el logo de Idlatam, que se gestó para Ethereum Buenos Aires, pero es de todos los latinoamericanos. Y ahí es donde vamos a terminar la conversación, entonces tenemos unas preguntas preparadas, pero queremos también cerrar un poco con el futuro y con este ejercicio de región que estamos haciendo. Entonces, la idea es que cada uno responda entre uno y dos minutos estas preguntas, así que empezaré, nos devolvemos por, por Toño. ¿Cómo surgió la comunidad en Lima y en qué momento se dio todo? Sí, la comunidad nació en septiembre del 2020, recientemente en realidad, comparado con lo que vamos a ver en otras comunidades. Fue fundada por Adolfo Morán, que está por aquí. Y otras personas, otros entusiastas que, justamente antes de, o empezando la pandemia, eh, vieron esta necesidad de incorporar a, a los peruanos a esta gran máquina mundial y empezaron a desarrollar cursos eh, por las condiciones en las que estábamos, en cursos virtuales, eh, para eh, difundir los conocimientos básicos y las aplicaciones. Eh, recientemente hicimos un evento el 13 de septiembre, el primer evento presencial, buscando eh, convencer a, a aquellos que aún no conocen esta tecnología a que se incorporen a desarrollar sobre Web3. Así que estamos, podría decir, recién naciendo como comunidad, pero con muchas ganas de seguir creciendo y difundiendo esta red que tanto queremos. Muito bem. Eh, Primeiro, me gostaria de dizer muitas graças para as pessoas que me ajudaram dando pastilhas para minha voz que desapareceu. E. Y... Tu estar aqui? Sim, sí, é muito importante para mim estar aqui. Então, eu eh, sou como uma referente de Tirium em Brasil desde 2018, mas nunca creio uma comunidade. Sou como que uma líder e tento ajudar a todas as pessoas, pero não como uma comunidade. No final do ano passado, Connor, que não é brasileiro e que não é tão conhecido em la comunidade, tuve a ideia de criar um evento de tiro em Rio de Janeiro. E la maior parte delas personas no escutava quem es é este louco que está cá. E eu por outro lado, por tener a minha cara, por as pessoas me conhecerem, a partir do momento que comecei a apoiar o evento e tenho experiência com a organização também. Então, iniciamos juntos Ethereum Brasil, que foi o marco de Ethereum Brasil. Então, Depois disso, também iniciamos Ethereum São Paulo e estes dois eventos tenho muito orgulho, porque são os eventos que. Trajeron para el Brasil uh, el nivel de eventos mundiales. Y yo sé que hay personas que están aquí hoy por causa de este evento. Y esto me orgulla mucho. Y además, no solo eso, Ethereum Río fue el espacio donde Toño se inspiró. Sí, ¿Cómo justamente, fue eso? Justamente, el hecho de participar en Ethereum Río y ver que no habíamos muchos peruanos en esa reunión, pues nos motivó a armar Ethereum Lima como evento de un día en principio, pero sí, es la forma en que nos vamos conectando entre comunidades y cómo los eventos que algunas comunidades realizan pueden inspirar a otras a crearse o a, a, a crecer. Así que gracias. Sí, ese este evento va. estuvo hermoso, o sea, 10 de 10, yo tuve la oportunidad de ir y felicidades, estuvo increíble, todo un mix de, pues, de mucho conocimiento y también de la cultura uh, de Brasil, me encantó, muy muy bueno. ¿Cuándo va a ser, para ponerlo ya en la agenda, sí. Sol? No tenemos fecha no, definida. ¿no? todavía no, pero es a final de marzo, si no estoy mal. No ¿o? Lo sé. Ok, ok, bueno, después nos dará el alfa. Eh, ahora… Chris, uno de los OG, diría yo, de la y de los que más hemos aprendido de, de toda la región. Es bien divertido porque siempre dicen que han aprendido de Honduras y, y, mm. y nosotros, en realidad, de Honduras aprendimos de todos ustedes. Yo me quedé con un fomo de no haber ido a ITLATAM, a ITLIMA, a ITMEXICO, o sea, fue eh, varios miembros de la comunidad. Pero bueno, para no de larga la historia, en el 2018, eh, yo venía de un background de estar tratando de hacer contratos en Bitcoin. Eh, me puse a probar con Stellar. Y un amigo eh, que creo que ya no sigue en Ethereum, pero él vino y me dijo, mira, esta cosa de Ethereum está bien otro rollo, ponete a probar, hagamos un meetup. Y, y yo, veniendo de un background de Startup Weekend, que es una comunidad donde enseñas a emprendedores, a emprendedores cómo emprender, eh, le dije que sí, que, que le empezáramos a recurrir. Y en eso, pues, quería buscar una sombría para para apoyarme. Eh, le escribí a la gente de Global y me dijeron, mira, tenés que probar. Ir a un event, eso fue en el, como les digo en el 2018. Entonces, el siguiente año fui a Denver, me conecté con la comunidad de internacional. De ahí, pues, no recuerdo cómo, pero con la comunidad de consensus ellos estaban creyendo, queriendo crear lo que se llama The Beatles Network, que era como una comunidad de organizadores. Y, y, y bueno, nos empezaron a, a, a acoger, y pues de ahí fue que nació Beatles Honduras, que el objetivo no era solo Ethereum, sino que fuera abierto. Pero resulta que la comunidad más activa, obviamente, era la, la de Ethereum, porque era la que estábamos varios eh, poniendo el esfuerzo. Luego, pues yo fui Defcon Scholar en el 2019. Eh, ellos me dieron una beca para venir acá y ya me conecté más con, todavía. O sea, ya estaba conectado con la comunidad de Ethereum, pero esta vez fue más con el Ethereum Foundation. Y fue tanto el apoyo eh, que nos dieron por ser hondureños, porque fuimos varios hondureños, que que dijimos como no, esto de debido, no, o sea, enfoquémonos en Ethereum, que es lo que nos está apoyando y que nos gusta y que la comunidad nos ha abierto los brazos. Y nació Ethereum Tegucigalpa, viendo lo que estaba haciendo Ethereum Buenos Aires, eh, el orden que se tenían como cada, no recuerdo, cada viernes de cada mes o cada jueves de cada final de mes, sí, eh, lo estaban las haciendo... Fundadoras. Sí, nos inspiró y dijimos, no, hay que organizarnos y cada miércoles de acá Para que no chocara con Ethereum en Buenos Aires, hay que hacer el, el Miro de nosotros. Y, y así fuimos organizándonos y de ahí, pues, Ethereum Honduras es lo que nació de Ethereum Tegucigalpa eh, para apoyar más ciudades dentro de Honduras. Y ahora, Ana. Súper. Pues, de parte de Ethereum México, fue muy curioso porque en México hay diferentes comunidades de cripto y Web3. Pero justo este año eh, me di cuenta que no había una comunidad que se llamaba Ethereum México. Y ya se venía DevCon, se venía el hackathon organizado por Eth Global eh, en septiembre. Entonces yo me acerqué a la fundación de Ethereum, eh, específicamente con Skylar, y le pregunté: Oye, eh, ¿no hay comunidad de Ethereum México? ¿La, ¿Puedo pedir permiso para hacerla? ¿La puedo hacer? Y me dijo. Sí, adelante, pero no necesitas permiso de la fundación. O sea, esto es descentralizado, tú si la quieres empezar, genial, como te apoyamos, pero no, no necesitas permiso. Y esto pues se los digo a todos aquí. Si ustedes quieren comenzar su propia comunidad en su ciudad, eh, no necesitan permiso y nosotros con mucho gusto les vamos a apoyar si necesitan una guía o algo así. También la, la fundación seguro les apoya. Eh, pero si no necesitan permiso, entonces... Pues eh, yo comencé a crear los twitters, este también con mucha eh, más personas se unieron al equipo, que gracias a ellos también eh, seguimos la, la comunidad, que pues está por aquí está Ariel, también Bricia, Eric, este, Neida, Paquito, eh, Lau eh, y ahora se nos sumó también Diego y entonces estamos creando esta comunidad en donde cada semana estuvimos eh, empezando con temas desde cero de crypto y web 3, desde qué es el dinero y que las personas entiendan de dónde viene el dinero. Empezamos cada semana a hacer sesiones virtuales, un eh, meetup al mes o un workshop presencial al mes eh, en este road to DEFCON y la verdad un, una respuesta increíble porque todas las personas pues se empezaron a sumar a, a nuestras sesiones, iban a nuestros meetups, eh, la verdad súper súper lindo y pues empezó en junio de este año. Y luego llegó en septiembre el Hackathon de ETH México organizado por ETH Global. Nosotros les estuvimos apoyando mucho al equipo de ETH Global a la, a la, fun a la difusión de este evento. Y la verdad, súper contenta porque muchísimos ganadores en el evento de Latinoamérica y de México. Y también muchos ya fundadores de empresas, gracias a este Hackathon. Eh, ya varios vari y varias personas van a continuar su proyecto. Entonces, no solamente nosotros como Ethereum México nos estamos enfocando a onboardear personas a Web3, sino también que se conviertan en founders y también builders en el ecosistema. Es decir, que trabajen y creen proyectos para, para el ecosistema general en Web3. Y, pues, bueno, aquí... Creo que ha sido súper lindo porque entre todas las comunidades de la TAM, con Isla TAM, nos hemos estado apoyando, replicando eh, contenido. Igual acá, si ven la Chiva, que está nuestro community hub, ha sido un esfuerzo increíble de todas las comunidades de, de Ethereum en la TAM. Entonces, y pues bueno, también muchísimas gracias a todos por apoyarnos porque también varias personas de por acá han estado llevando detallitos para la Chiva y eso pues nos motiva un montón y nos une muchísimo como, como comunidad en general. Así que no, si no han visitado en el primer piso en el Chiva Chillout ahí tenemos a esa Chiva que es algo tan colombiano y es el lugar de encuentro. La siguiente pregunta la voy a hacer un poco en el orden como cronológico que apareció cada comunidad. ¿Qué se ha logrado hasta el momento en términos de comunidad, un poco números, qué comunidades existen? Entonces tal vez donde más se ha trabajado y donde más se ha iniciado también por la condición del país desde el 2001 ha sido Argentina. Sí, yo creo que hubo un, un evento muy importante que creo que Fiorella fue parte de ese entonces, yo todavía recién estaba ingresando a la comunidad, que fue Ethereum Buenos Aires, un evento que también tuvo el apoyo de Global en el 2018, y a partir de esa hackathon surgieron eh, muchos proyectos, muchas, eh, no me gusta decir empresas, pero bueno, nacieron muchas cripto startups desde ahí. Y después hubo una continuación de este ciclo ¿no? eh, virtual, todos los meses, desde el 2018 hasta el 2020, que cierra con toda la, la fuerza, con un Vitalik Buterin, hablando directamente con la comunidad. Ese ciclo eh, cierra ahí, se cancela, eh, y a partir de todo lo que fue la pandemia, todo lo que fue eh, eh, nada, lo, la post-pandemia del 2021, un poco hubo creo que una nebulosa, pero no negativa, sino que quizás nosotros no teníamos un Ethereum Argentina tan fuerte, sino que Ethereum era transversal a varias comunidades, eh, no, no una cosa forzada, sino que era bastante orgánica. Y creo que nuestro mayor logro como comunidad argentina fue organizar el Ethereum Lata en Buenos Aires, y creo que nos hacía falta como comunidad, no solo argentina, sino como para todos, la invitación fue para todos, eh, de tener un, pero, pero sobre todo en el Cono Sur, tener un, un evento grande porque se corresponde con la cantidad de builders y con la cantidad de entusiastas de cripto que hay en, en Argentina y en la región. Entonces, creo que ese ha sido el gran logro. Después, supongo que me vas a preguntar por las cosas que todavía no logramos, pero creo que podemos jactarnos o enorgullecernos, mejor dicho, de que hicimos un gran evento que terminamos todos conectados. Y también fue como un motorcito para seguir el Road to Depcom. Sin duda, y como verán, Buenos Aires inspiró a Honduras, yo creo que Honduras también inspiró mucho a Colombia, y después Río, a Lima, y llegó México. Entonces voy a seguir con Cris. ¿Cómo son los resultados y que se ha logrado desde la comunidad en Honduras? Pues con Honduras es bien fácil porque Honduras venía de un estado de cero, no había nada. Entonces. Es bien fácil medir como el impacto que ha habido debido a que eh, no, no había nada. Entonces, les puedo hablar de qué es lo que hay ahora en Honduras. Por ejemplo, les conté que fui DEFCON Scholar. Eh, solo habían tres hondureños eh, en DEFCON en Japón. Eh, dos fueron becados por el Triumph Foundation. Y uno puede ser Raúl Jordán, que trabaja en Prismatic Labs. Eh, solo eso. Y ahorita, bueno, hoy descubrimos un nuevo hondureño. <laughs> hay como más de 36. Entonces, es un logro del que estamos orgullosos. ¿Cuántos son de Honduras que levanten la mano? Wow. Sí, bastante. Para mí esto es una meta bien importante. Luego, pues a nivel de comunidad eh, hemos ido creciendo. Antes solo se estaban haciendo reventos re en Tegucigalpa. Se, hace poco se organizó el primer miro en San Pedro Sula y se ha generado pues un trabajo bien fuerte por parte de Web3 Beach, que es un trabajo que se está haciendo en Utila. Eh, bueno, no, no les puedo dar muchos detalles, pero por aquí está Carlos Melgar, que ha estado haciendo bastante trabajo y, y realmente le felicitamos por todo lo que ha hecho con en Utila. Una pequeña isla en Ruatán donde los recursos básicos son bien difíciles, pero bueno, él estaba onboarding bastante gente. Y, y otra métrica que hemos traqueado, que es la de um, los usuarios. Eh, Chainalysis, tiene un reporte. Eh, no, ten, no tengo la, la, la data de este, no de este año, pero en el pasado. Eh, pasamos de ser país como posición 150 por ahí, a ser ya como la 50 y en uso de DeFi como 30. Bastante alto para, para venir de cero, pues. Y pues se empezaron a generar ATMs en Honduras, no hay ningún tipo de regulación, no hay posición neutra del gobierno y empezaron varios hondureños ya a trabajar en proyectos, en protocolos, en DAOs, que, que creo que es lo más importante. Perfecto. Después seguiré con Sol. Já ha estado fazendo conferências inspirando a outros? Eh, me gostaria de dizer que eu fui hacker em Tiringo, Buenos Aires, meu primeiro hackathon. E foi muito especial para mim. E, bem, uma coisa de Tiringo Rio, que foi o primeiro evento, é es que começou como sendo uma uh, tarde de conferências e que crescemos para ser dois dias de conferências em inglês, um dia em português, e porque me gosta de ensinar, então vamos a ser um bootcamp eh, três dias antes, com apoio de Chainlink, e depois, não, temos que ter um Hackathon também, não é possível, não, vamos a ser. Então, o que começou como sendo meio dia de conferência, se quedou em 10, e me fiquei louca, pero não perdi minha voz. <laughs> pero em termos de números tuvimos mais de mil pessoas achar não tenho os números exatos e depois a hora em setembro quando iniciamos etilam São Paulo era um outro momento de, de cripto e para mim era um momento mais de construção então seja um momento de apoiar uh, as empresas as startups que começaram e também um momento de criar novos e assim, fizemos alguma coisa somente com o fim de semana, também com o primeiro dia, com muito ensino, com bootcamp, com workshops e um hackathon. E quem aqui eh, está cá por causa de um dos de eventos? aí pessoas aqui? Carol? Aí, muito bem. Y, y es eso, como dije antes, hay personas que están acá por cuenta de estos eventos, especialmente incluso que Ethereum Foundation dio uh, bolsas para uh, grupos de hackers estar en acá. Entonces, yo soy muy agradecida. Ahora sigamos con Toño. Bueno, como comentaba, nosotros somos una comunidad relativamente reciente. Entonces, lo que tenemos es más por lograr que haber logrado. Si bien... Ya decía algunas actividades de, de formación y en particular el evento que hicimos en septiembre, que originalmente lo pensamos para 100 personas, muy orientado hacia Deps, terminamos un, haciendo un evento de 300 personas y, y creo que cumplimos el objetivo de captar la atención de aquellos que quieren ingresar a esa tecnología y el compromiso que hicimos con ellos es seguir creciendo en, en cuanto a educación. Ahora, si comparamos lo que pasó en Río, donde habíamos máximo dos peruanos, eh, y ahora en la DEPCON tenemos como 30, muchos de los que... ¿Cuántos peruanos aquí. en la sala por acá? Entonces, creo que vamos vamos avanzando bien y sobre todo que tenemos el respaldo, como ocurrió en aquel momento de, de septiembre, eh, el respaldo de comunidades que ya existen de Web3. En Perú, comunidades de OGs, que por ejemplo es la Asociación Blockchain de, de Perú, eh, diversas comunidades de chicas como Criptocuriosas, eh, los Criptoamigos, etcétera, que eh, nos vienen apoyando eh, a crear una comunidad más grande en, en Perú. Así que esperamos seguir en esa línea y nosotros, como comunidad de Ethereum, enfocados en, en la educación, en la educación para DEPS. Y ahora Ana, cuéntanos cómo ha sido ese llegar hasta, en agosto, en agosto, estaba revisando, el 19 de agosto fue ETH México. Sí, ah sí, sí fue, en, fue en agosto. Pues la comunidad la empezamos mmm, apenas en junio, eh, que bueno, la comunidad de Eid México también se ha ido nutriendo de otras comunidades de México, o sea, otras comunidades ya tienen más tiempo como Espacio Cripto, Cipherpon, Citadel, por acá. Y... Amorrona. <laughs> También este, Herdao, Metagall, BluDAO. Este, hay muchísimas comunidades en México, pero pues sí faltaba esto de Ethereum México. Entonces creo que ha sido una nutrición de, de todas estas comunidades también. Eh, y pues también como venía EthMéxico, DEFCON, también el Merch, vimos esta necesidad de crear contenido y también eh, especializado solamente en Ethereum y también como compartir las actualizaciones de, de lo que estaba pasando de estos eventos súper, súper importantes en el ecosistema. Y lo que hemos logrado es que, pues bueno, empezamos en junio, eh, cada semana eh, tuvimos estas sesiones virtuales para platicar sobre CryptoWeb3, hasta la fecha ya tenemos 10 sesiones virtuales que tenemos en YouTube, ahí inv invitamos a diferentes referentes de, de México y también de la TAM. Eh, para que nos explicaran sobre estos temas de Web3. También hemos tenido tres workshops, cuatro workshops presenciales. El primero fue de 15 personas, después los otros de 70 personas. Eh, y luego ya tuvimos dos eventos presenciales de 100 personas cada uno. Entonces, eh, la verdad, estamos muy contentos con la comunidad, la respuesta. Creo que en México somos una comunidad en general muy, muy unida y que nos apoyamos entre todos, pero también creo que eso es en, en común, o sea, creo que las comunidades de, de Ethereum aquí en Latinoamérica entre todos nos estamos apoyando muchísimo y se replica en cada, en cada sede, digamos. Eh, y ahora lo que se viene, pues esperamos que tengamos algún evento más grande, ojalá de 500 o 1000 personas o más en México, sería fantástico. Eh, por aquí me, me alegra muchísimo ver gente con la bandera de México. Este. ¿Cuántos mexicanos acá en la sala? Sí, pues la verdad súper, súper contenta con toda la comida y todo lo que estamos logrando, todos juntos. Bueno, voy a hacer un pequeño cambio acá y voy a saltar a los retos. ¿Por qué? Porque creo que ya nos dimos muchas... ...palmaditas en la espalda... ...para, pero yo quiero preguntar cuántos argentinos hay... ...porque no bueno. pregunté... Ah, ¿cuántos bueno. argentinos, eh? ...ya estuvo, ya decimos un poco... ...nos queda la mitad todavía de los 50 minutos en total... ...llevamos 25... ...porque creo que está bueno poner... ...y que quede esto grabado... ...y lo podamos ver en 10 años... ...si logramos solucionar algunos de estos retos... ...entonces voy a dejarlo un poco libre... ...si alguien quiere proponer un reto que vea la comunidad... E como podemos discutir entre todos? Eu tenho um. Eh, para mim, um dos grandes retos é uh, acerca da liderança. E principalmente quando as pessoas que se quedam como líderes têm valores diferentes. Então, me gostaria a opinião de ustedes e como isto eh, se passa em suas comunidades. liderazgo. Yo me quiero lanzar ahí porque lo estaba pensando como algo parecido. Yo creo que la sostenibilidad de las comunidades es importante, porque puede haber una persona que lleve la comunidad, pero si esa persona consigue un trabajo, se cansa, eh, pues la comunidad un poco languidece. Entonces creo que es importante rescatar y a mí me ha gustado mucho esta idea que ha tenido Allá del principio de substracción, es decir, que no necesitemos de personas ni de instituciones para que esto siga andando y para eso se necesita hacer el doble de trabajo. Uno creería que las es simplemente me salgo de la cena, pero todo tiene que estar tan bien coordinado que si falta esa parte que no debe ser central, pero que si lo era se está fallando y se cae ese pilar, pues entonces se derrumba toda la comunidad. Eh, siendo un poco autocrítico con Iz Colombia, siento que hemos fallado, aunque ha pasado un poco más. Nos hemos podido descentralizar un poco, pero como país creo que nos ha faltado tener, y acá veo gente de Medellín que me alegra mucho que esté por acá, después de la jacatón se sumaron nuevas caras, ahí está al lado de Johnny, Sebastián, Alejo, Beba Tomás y mucha gente en Medellín, entonces creo que ha faltado eso y ese es el problema, que si hay una persona que lo jala mucho y cambia su condición de trabajo o cualquier otra circunstancia, se pierde esa, ese impulso, entonces tenemos que saber delegar, saber descentralizar y ser coherentes también. Con eso sí yo creo que es súper importante porque si bien para un momento inicial la centralización puede funcionar eh, no es no es sostenible entonces efectivamente yo creo que uno de los retos más importantes es poder identificar personas con potencial para hacer que eh, la comunidad crezca eh, y sea sostenible en el tiempo y yo creo que nos ayuda en eso el tema de los valores en los que se sostiene Ethereum. ¿no? Encontrar esas personas que comparten esos valores creo que es importante. Aquellas personas que creen en la descentralización, en la resistencia a la censura, en, en la privacidad. Eh, creo que encontrar esas personas y hacer que se involucren creo que es un, un reto importante y efectivamente es algo en lo que nos hemos dado cuenta que tenemos que trabajar con mucho empeño. Startup Weekend tiene una metodología bien interesante. Imagino que de tantos años de estar con este movimiento de grassroots es que primero para organizar un evento tienen que participar en un evento. Entonces como quiero organizar un Startup Weekend en mi ciudad, primero vayan a un Startup Weekend. En este caso sería como vayan a un Global, a un devcom a, un, a una conferencia, un Islatam eh, para saber los valores y verlos de primera cara. Segundo es aprender o, o ser voluntario en estos eventos eh, y una vez siendo voluntario, igual ven cuál es el trabajo que requiere de, de fondo, no solo como ir a sentarse. Y, y así va un crecimiento a, bueno, ya soy coorganizador o soy ayudante constante de los meetups que se hacen recurrentemente. ya Entonces, en, en, en teoría, el equipo organizador ya es el que empieza a delegar más trabajo y como decís, eso es subtraer. A mí también me tocó eso de haya de, de porque realmente es, es... Hay demasiadas cosas que hacer y si uno los quiere hacer todos no, no, no da. Entonces hay que subtraer y darle ese poder a a los nuevos miembros. Entonces, estos nuevos miembros que, que casi que se entrenan par siendo parte de la comunidad son los que van a ir recibiendo este poder, se podría decir. Starbucks en la recomendación es muy dif diferente, pero ellos dicen que como dos años debería ser lo que se mantienen las posiciones de poder eh, para ir rotando. Pero yo sé que dos años, al menos en cripto, es, bueno, es, es bastante, pero a la vez es poco, porque son casi que solo dos años, dos eventos al año. Entonces, eh, eh, sí, lo primero es ir buscar esos, esas personas que están dispuestas a... que no, tal vez no saben nada, pero quieren aprender, involucrarlos y, bueno, ayudarme aunque sea a, a dar pop uh, o a dar pizza o cosas así, y pues así lo, lo vamos enseñando. Mira, así creas tu wallet y, y, y irles enseñando poco a poco. ¿Quién se anima a, las, a complementar liderazgo, sostenibilidad de comunidades? Yo creo, creo que ahora vamos a vivir un, como... Una nueva forma de liderazgo. O sea, todo, todas las personas que están acá, tipo, ya nos empezamos a conocer, ya empezamos, a, a partir de, de todo este Road to Depcon, o desde que supimos que iba a venir Depcon y empezamos a hacer estos eventos en cada uno de los países, incluso en las comunidades más chicas, o no sé, como el pibe este de Guatemala, que todavía no hay una comunidad, pero él ya está plantando la semilla, creo que ya no estamos como empujando el carro solos, ¿no? De repente, si Toño necesita apoyo en Perú, ya sabemos quién es Toño, lo estuvimos viendo, vimos lo que logró, entonces lo vamos a apoyar. Y el mismo ejemplo sirve para Brasil, para Honduras, lo que sea. Tipo, acá, por ejemplo, somos estos seis países, pero también hay gente de, de, de Bolivia que está también empujando un montón, eh, no sé, gente de Venezuela. <laughs> gente de Chile, bueno, de Uruguay, hay, no me voy a poner a nombrar todos los países, porque por suerte somos un montón, pero se va el tiempo, entonces creo que ya por lo menos podemos apoyarnos en la estructura, todo lo que va a ser itlatan va a ser lo que nosotros decidamos, entonces eso creo que a partir de ahora, desde Depcom hicimos un punto, ¿no? un milestone y a partir de ahora vamos a vivirlo de otra forma. Sí, 100% creo que ahora con cada insight que cada persona va a tener por acá, creo que así vamos a ir nutriendo nuestra nuestra comunidad en general y también como comentan ustedes estar repartiendo tareas o dejando la semillita en cada persona nueva que veamos para que pues para seguir creciendo en general como comunidad y que nuestras comunidades vayan eh, creciendo a lo a través del tiempo y que no se quede con nada más un líder o varios líderes, sino que vaya pues el Jardín Infinito, que acá le, le gusta mucho comentar a, a Juan David, eh, que se vaya eh, nutriendo, que vaya creciendo poco a poco. Y cada vez que me da la oportunidad de hablar de eso, pues hoy empezamos la grabación de nuestro podcast del Jardín Infinito, que va a ser un espacio para resaltar esos liderazgos y esas comunidades que ya existen, y sobre todo con esta idea de que, bueno, estamos bajo esa... Cortina o esta carpa que estamos armando que se llama Izlatam, pero precisamente no debería ser eso, sino más bien debe ser el sustrato, porque si la cubre, no florece y no se consolida aún. Es decir, México, a Honduras, Brasil, Perú, o bueno, Lima. Eso también, ahorita creo que voy a hablar de, del naming, que creo que también es importante, y Argentina. Eh, y pasemos a eso. ¿Cómo ustedes entienden esto de.? Ethereum Argentina o Ethereum Buenos Aires o Lima o Perú, cómo ver la perspectiva de que florezcan cosas en, por ejemplo aquí en Colombia me encantaría ver un Ethereum Ibagué por nombrar una ciudad intermedia y que no se quede la conversación en las grandes capitales entonces voy a empezar por Romy porque Buenos Aires tuvo esa gran, y está en la en el mapa mundial y cómo puede haber Rosario, Mendoza y demás, cuál es el reto para que suceda ¿Eso en ciudades pequeñas e intermedias? Yo creo que las comunidades criptos, no sé, ustedes tipo, hagan el ejercicio mental de pensar en su primera comunidad cripto. Mi primera comunidad cripto fue Bitcoin Mendoza, ni siquiera fue una comunidad de Ethereum. Y después hice como el salto. Eh, entonces creo que las primeras, eh, independientemente, o sea, depende de cuándo entraste al, al ecosistema cripto, tenés un snapshot de cómo estaba pasando, ¿no? Eh, quizás en el 2013 solo existía Bitcoin por obvias razones, o sea, Ethereum recién se estaba ideando. Eh, entonces, creo que las comunidades empiezan primero de corte generalista, sobre todo en países donde no hay comunidades o en ciudades donde no hay comunidades. Es como, bueno, vos sabés de cripto, vos sabés de cripto, listo, o no sea, sé, vamos, cripto Mendoza, y después vamos viendo, después nos peleamos, o sea, después nos vamos por Ethereum o nos vamos por Bitcoin o por cualquier otra blockchain, o nos especificamos, nos. Nos especializamos en NFTs o en DAOs, eh, cada uno va eligiendo qué es lo que más le genera eco. Yo creo que en Argentina nunca se pensó en un Ethereum en Argentina porque, como se dice allá, Dios atiende en, todos, en todas partes, Dios escucha, está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y es que nosotros, yo soy del interior, soy de Mendoza, y la verdad es que uno ya está como un poco eh, acostumbrado a viajar a Buenos Aires. Eh, y se trata de federalizar, pero creo que recién ahora tenemos la fuerza para federalizarlo. Yo inicié Ethereum eh, Mendoza en el 2019 y la verdad que no prendió. Y, y con la pandemia, tipo, era todo virtual. No tenía sentido tener una comunidad regional porque nadie iba a ir porque no se podía salir de, de nuestras casas. Entonces, te, te encontrabas en un Zoom, te encontrabas en un Meetup, hacías, un, no sé, una llamada de WhatsApp, pero... Ahora que recuperamos la presencialidad, son re importantes estos espacios. Supongo que vos, Cris, que no, no sé dónde vivís, pero bueno, me imagino que no vivís en la misma ciudad que eh, Carlos, que es de Utila. Y son diferentes realidades. No, yo vivo en la capital, que es Tegucigalpa. Claro, entonces lo que vive alguien de Córdoba, lo que vive alguien de Mendoza, o lo mismo que vive alguien de Puebla o de Guadalajara, no es lo mismo. Y lo ideal es tener esas comunidades que están cercanas. Entonces, yo creo que recién ahora van a empezar a florecer estas comunidades mucho más regionales. Y en el caso de Argentina, rebrandeamos hace unos días, gracias a Ana que nos estuvo ahí pusheando. <laughs> eh, teníamos que mandar el logo para la Chiva de Argentina y era Ethereum Buenos Aires. En dos horas armamos un rebrandi con Candu le doliera a quien le doliera, pero ya era, ya era hora de llamarnos Ethereum Argentina y si de repente quiere surgir un Ethereum Buenos Aires o un Ethereum Mendoza o Rosario, ya se puede armar porque ya hay recurso humano. Bueno, y ahí me corto, es re largo, para mí este tema es re interesante, pero me callo acá. Bueno, en el caso nuestro también nos planteamos si debíamos llamarnos Ethereum Perú, pero Lima no es el Perú, entonces no queríamos justamente partir de manera centralizada. Eh, somos Ethereum Lima y lo que esperamos es que vayan surgiendo comunidades a lo largo del Perú. ¿no? Hay personas que creo que incluso han venido acá, que vienen de, de Piura o de Arequipa, diferentes ciudades del Perú, donde esperamos que, que vayan surgiendo nuevas comunidades. Van a recibir nuestro apoyo y el apoyo de, de la Ethereum Foundation y de todo Islatam, seguramente. Así que los, los invitamos a que formen sus comunidades. Como dijo Ana, no hay que pedir permiso a nadie, más bien empiecen y van a recibir nuestro apoyo. Más adelante veremos de manera coordinada si somos Ethereum Perú, queremos formarlo o no, pero Ethereum es descentralizado, así que hagamos eso. Sí, muy bien. Piensas en Brasil, que, que es muy grande, entonces sí si tenemos un Ethereum por estado, ya son más de 20. Y wow. eh, esto que quiero... Que, que se passa em Brasil, que temos mais comunidades de Tireum, mais eventos de Tireum em todos os estados. Isso vai fazer a diferença. Incluso que quando pensamos em um jardim, jardim infinito, também pode ser que, eh, que eu não esteja junto com Conor depois e que tenhamos dois nomes em, em Brasil. Que tenha Tireum Brasil e que tenha outro nome que organize esse tipo de coisa. Então, ¿Qué nombre voy a usar? No lo sé, pero es posible también. Pero estamos todos pensando en el jardín infinito y en crecer las comunidades. En nuestro caso, pues, eh, igual, yo creyendo bastante en el tema de descentralización, quería lanzar, como en, hicimos dos experimentos de DAOs con la comunidad de Honduras, PIDOS de Honduras, y sinceramente no funcionó. Eh, lanzar una DAO con una comunidad tan pequeña no funciona. Luego vimos lo que estaba pasando con la comunidad de emprendimiento. La, eh, hablé bastante de Startup Weekend. Startup Weekend explotó en Honduras, o sea, no funcionó por, por esto mismo. Tanta gente hablando, poniendo voz, pero nadie haciendo. Eh, entonces fue cuando, bueno, nosotros empezamos a decir: No, Ethereum Tegucigalpa, y vamos a hacer eventos y eventos y eventos, y solo Ethereum Tegucigalpa. Y, y fui que de, de abajo para arriba, más bien, como, ok, vamos, ya que tenemos la experiencia, queremos eh, en Honduras. Y empoderemos a las personas que están en otras ciudades para que ellos puedan crear sus comunidades. Generamos estos recursos que ellos pueden utilizar y de ahí empezamos a construir Ethereum en Honduras. Si bien es cierto, ahorita como base, como quien dice, la capital, Tegucigalpa, pero nuestro objetivo es que se empiece a expandir y que varias comunidades existan. Y la razón, o el esfuerzo que hicimos para eso es becar gente para que pudiera venir aquí a DEPCON y viera cómo se manejan las comunidades acá. Entonces, nosotros checamos que la gente que está aplicando era gente más de ciudades lejanas a la capital. Obviamente vinieron bastante de la capital, pero el objetivo era como gente de Utila, gente de Seiba, gente de San Pedro, gente del Progreso, eh, que tuvimos lamentablemente un problema con alguien de Ceiba, entonces no pudo venir, pero la idea es como que se empapen de esto, se planten la semilla y cuando regresen digan, no, yo quiero organizar Ethereum San Pedro, yo quiero organizar Ethereum Ceiba. Entonces ese es como el objetivo. Y de ahí nosotros empezar a apoyarlos con los recursos que tenemos, y la experiencia que tenemos de, de estar trabajando. Sí, para Ethereum México actualmente ya, ya se están creando otras comunidades, por aquí está Ethereum Guadalajara, que ahorita se, se va a volver a reactivar, este, Ethereum Mérida, eh, y pues bueno, nosotros como Ethereum México eh, siempre está como la puerta abierta para nosotros poder apoyarles en, los, en lo que podamos. Eh, también nosotros impulsarles también con contenido, eh, todo el nuestro contenido que hemos creado es abierto, también eh, se han creado otros eventos como el evento del Merch, por ejemplo, ahora hace poquito este, les, les mandamos como la convocatoria de la Ethereum Foundation de que, cada comunidad en su ciudad podría crear un evento del merch. Entonces, nosotros les apoyamos directamente en que si necesitaban eh, algún visual, que si necesitaban eh, apoyo para, para la organización del evento o algo así, eh, nosotros est estuvimos apoyándoles. Y pues bueno, sí, la invitación está abierta de que si necesitan apoyo de parte de la comunidad de Ethereum México, del equipo, eh, para crear su propia comunidad en la ciudad de de México que tenemos muchos estados y muchas ciudades, este, podemos apoyarles en lo, que, en lo que necesiten. Yo voy a compartir tal vez un error que cometimos en Colombia, que después lo conversaremos, si es que decidimos ponernos Ethereum Antioquia, por ejemplo, y tal vez necesitaba primero consolidarse un Ethereum Medellín, y tenemos también Ethereum Caribe, esperando que la gente de Riohacha, Santa Marta y Cartagena se unieran a los de Barranquilla, que fueron los iniciales, y en realidad la comunidad es de Barranquilla. Bueno, hay un chico de Valledupar. Entonces creo que una enseñanza y algo que veo acá en común es que primero hay que consolidar la semilla, lo más embrionario, y después sí se puede convertir en algo más de país, en términos de... Porque el nombre también importa, ¿no? La gente, yo me siento mucho más cercano si me dicen Bogotá a Cundinamarca, por ejemplo. Cundinamarca es solo un departamento grande de acá que mi identidad no es de Cundinamarca, sino de bogotano. Y creo que eso también es importante a la hora de... Generar esa conexión. Nos quedan siete minutos y vamos a pasar al futuro, y creo que eso también nos da pie para reflexionar: ¿qué es eso de Ith Latam? Porque Latam es una palabra muy grande, es una palabra que incluye dos idiomas, o incluso más. Por acá está Dan, no sé dónde está Dan, Creo, creo que se, fue estaba, se muy, fue, estaba muy positivo el panel para. Él. <laughs> Él también, por ejemplo, nos dice como, bueno, ¿y dónde está el Caribe? El Caribe son unas islas que tienen otras, otras condiciones. Que por ahí en Twitter vi una chica de Trinidad. Trinidad y Tobago debería tener un Ethereum Trinidad, pero it debería caber en Latam, por ejemplo. Entonces, bueno, quiero abrir la, la pregunta de cómo vemos el futuro y qué rol tiene Izlatán. Y yo sé que mi amiga Romy tiene mucho que decir, porque además surgió desde allá. Eh, yo creo que... ITLATAN, o sea, ¿qué es ahora ITLATAN? Tenemos dos eventos. Tenemos un evento que fue en agosto en Buenos Aires y tenemos el evento que fue en, en Bogotá, el lunes. Y ahora tenemos que tomar la decisión de qué vamos a hacer. O sea, ¿cómo es que se organizó ITLATAN? Hubo un grupo, un grupo humano que estuvo coordinado. Obviamente que el de Argentina estaba, creo que. Había todos argentinos, y bueno, estaba Edwin y estaba, no sé, Tobal de repente en algunos roles, pero estaba generalmente lleno de argentinos, obviamente, porque teníamos que hacernos cargo de nuestro evento. Y después, cuando empezó Hitlatán Bogotá, un una parte de ese grupo siguió y empezamos a sumar gente de Colombia, gente de México. Bueno, todos los que están acá estuvieron contribuyendo, eh, y también otros más que no están acá arriba. Entonces, yo creo que tenemos que pensar ya no solo en un evento, tenemos que pensar en cómo unificar, aunar esfuerzos, juntar esfuerzos para de repente un hub educacional, como siempre plantea Toño, y que nos dice, che, Polkadot ya tiene uno y Ethereum para cuándo. Y tiene razón, tenemos una oportunidad histórica para bombardear gente. También tenemos que pensar, de repente están las, las rondas de Quadratic Funding, que Honduras ya tuvo un antecedente, Buenos Aires también, y seguramente la Ethereum Foundation va a querer traer más capital. Bueno, ¿y a dónde va esa plata? Estamos midiendo cuál es el impacto, eh, cuál es el rol de los latinos en las gobernanzas de los diferentes protocolos. ¿Cómo es que estamos trabajando nosotros como líderes para poder insertar ese talento latino en protocolos de Web3 a nivel global? Son todos interrogantes, son todas metas que uno quisiera poder ayudar a todo el mundo de una forma efectiva y eficaz, pero creo que, que nada, que tenemos que seguir trabajando y mientras más pluralidad de voces hayan. Mientras más países eh, vengan, más consenso y más legitimidad vamos a tener como Islatan. Sí, eh, efectivamente, originalmente pensamos en Islatan como estos eventos, de hecho yo también lo había planteado así, como un evento itinerante, pero en realidad vemos que es mucho más que eso. Este, tenemos tanto conocimiento disperso en los países que puede ser compartido, no tenemos que reinventar la pólvora cada uno. Y hacer esfuerzos comunes para, sobre todo, a mí me parece, para, para educar respecto a Ethereum y, y a través de la educación generar tecnología y a través de la tecnología generar empresas que finalmente ayuden a transformar nuestros países. O sea, Argentina nos da un ejemplo de lo que puede ser un país que puede llegar a ser una potencia en, en el mundo web 3. Tenemos empresas como PoA, como Decentraland. Open Zeppelin, empresas argentinas que son líderes a nivel mundial y eso lo podemos replicar en todos los países. Tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad y a través de Isla TAM podemos hacer colaboraciones para conseguir eso. Muy bien. Sabes que año que viene me voy a Lima para enseñar a los desarrolladores de allá. Exacto, exacto. Ya. Te comprometimos. Sí, eh, para mí O mais importante de decir é es que Brasil é parte de Itilatã. Isto é es o mais importante e que eu quero um Itilatã em Brasil e que eh, estamos juntos fazendo isto. E é muito importante que, não importa a língua, o importante é que quedamos juntos, crescendo juntos. Lo que Solo. dice Sol es muy importante en términos del idioma, que en Islatam de hecho tuvimos esa conversación que a veces uno se le olvida, no, somos 600 millones, hablamos una lengua, pero no, hay 200 que hablan otra lengua, entonces ese es un reto también, en 10 años cómo podemos integrarnos mejor con Brasil y acá también, creo que muchos empezamos a hablar de, bueno, ya pasó Bogotá, ya pasó Buenos Aires, y creo que no debe convertirse en una competencia de quién va a ser la nueva sede del mundial, más o menos, sino cómo tenemos más colombianos en Islatam, cómo tenemos más ecuatorianos en Islatam y no al revés. Y creo que acá a FIO hemos tenido unas conversaciones muy buenas al respecto de que no es que llegue y que queramos levantar la mano, vengan acá, sino no, es voltear la idea y cómo tenemos más voces, más acentos en Islatam. Entonces nos quedan dos minutos, eh, alguien más quisiera ver el futuro de Islatam y… Yo realmente, eh, bueno, me gusta cómo hemos estado compartiendo recursos en la comunidad. Como Ana hace algo, entonces nosotros lo publicamos. y nosotros hacemos algo, ustedes lo publican. Pero quería cerrar con un mensaje para ustedes. Si ustedes quieren apoyar las comunidades de la TAM, descarguen BrightID y vayan a validarse abajo ahí al boot de ESP y, y voten por las comunidades de la TAM. Porque hay una ronda de CLR Grants con bastante capital y que hay y hay bastantes proyectos incluso si ustedes tienen un proyecto de bienes públicos que quieren aplicar todavía están a tiempo pero voten porque lo más importante es definir y, y cómo se van a distribuir estos fondos y, y y no queremos que se pierda esta oportunidad así que ustedes espero que todos los que estén acá lo hagan y si no se las van a ver con nosotros <laughs> aparte hay 100 proyectos así que por favor <laughs> Y un contexto muy rápido: son 250 mil dólares destinados a esa ronda de financiación cuadrática. El deadline para aplicar como proyecto es el 14. Las votaciones las extendimos. Yo estoy un poco desconectado de ese tema. Eh, de hecho, simplemente fue un tema que nos unimos las personas que teníamos cierta experiencia eh, y está eso ahí. Son. Fondos que están esperando que uno sean ustedes los que se postulen y dos también que entre nosotros nos apoyemos a votar por los proyectos que están postulados. Súper. Pues yo quiero cerrar nada más que yo veo a Isla Tam como una incubadora de talento ahorita con lo que comentan de que pues vamos a enseñarle a todas las personas de Latinoamérica sobre cripto y Web3, sobre tecnología blockchain que se conviertan en programadores, programadoras, que founders, founders de builders de del ecosistema, entonces eso es lo que veo, eh, incubadora de talento, incubadora de comunidades, y este, pues vamos todos juntos, aprovechemos este momento que está pasando DEF CON acá y vamos para arriba siempre, todos. Estamos aquí para ayudarlos. Sí. Mm. Bueno, estamos a tiempo. ¿Qué dice nuestra maestra de ceremonia? Eh, no, no estamos a tiempo. <laughs> Pero... ¿Vuelves ahorita a tu rol de MC? Sí, pero encontrémonos en la chiva, para eso la hicimos, para estar relajados ahí, pero para charlar entre nosotros. Podemos tener una reunión mañana, pasado, aprovechemos que estamos todos físicamente acá para conectar. Muchísimas gracias y un aplauso para el panel.